tal? ¿Cómo estamos? ¿Me das tu nombre completo, por favor? Mi nombre es Abril Bachelar Espinosa. Voy en la secundaria ETI 158. Y yo soy la subcampeona nacional de aquí, de Críos. Fui con el equipo Panteras de Córdoba. Y pues esta experiencia ha sido muy, muy nueva para mí porque es mi segundo nacional. Y gané algo, ahora sí no llegué con las manos vacías y siento que al ser una niña que ha practicado vóley desde los 6 años hasta aquí, ahorita que he llegado a los 14 años, me ha llenado de muchas experiencias que he tenido aquí en el club y me han llamado profesores de otros estados y la verdad es que ha sido muy, muy nuevo para mí esta experiencia. Siento que es muy, me siento muy orgullosa de lo que he estado logrando por mí sola y ver por mí para no pues llegar a tener algo precisamente con el vóley, una experiencia pues más nueva, más de grande y yo quería llegar al nacional con mi equipo y no en otro equipo, pero pues no se pudo y pues sería pues algo que no me gusta por esa parte, porque ahorita en Osconade quiero llegar a que nosotros, en vez de ser seleccionados, nosotros tengamos que seleccionar y llegar como equipo al Osconade. O sea, que el conjunto de Críos siga creciendo, ¿no? Ajá, sí, que Críos destaque más en el país y pues nuestro nombre es en alto. Oh, muy bien, muy bien. ¿Y qué piensa tu familia? ¿Qué dice tu pues, papá? Pues mis papás están muy orgullosos, la verdad. He recibido muy buenos comentarios hacia mis papás y muchas felicitaciones porque pues es que es algo muy orgulloso que yo desde pequeña y ahorita lo esté logrando y lo quiero seguir logrando. Sí es algo nuevo. Mi familia está muy orgullosa de mí. Mis hermanos, mis papás, mis abuelitos, todos me echan ánimos, porras y pues así. ¿Eres nativa de aquí de Minatitlán? ¿Cómo? ¿Eres de aquí de Minatitlán? Sí. ¿Qué colonia es? Es la colonia Santa Clara, esquina con Matamoros. La famosa Santa Clara. Oh, muy bien. Pues muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Pues que sigan echando ganas si ustedes quieren seguir adelante. Nunca se rindan y acuérdense, retroceder nunca, rendirse jamás. Gracias. Señoras y señores, estamos en la jugada.